Hola subs de este bonito canal, el día de hoy tenemos otro episodio de sábados de pros y el día de hoy les voy a estar dando un episodio, un episodio les voy a estar enseñando un truco bastante, bastante sencillo que no nos va a ahorrar mucho tiempo, quizás una décima, muy poco tiempo pero son esos pequeños trucos que pueden hacer la diferencia y puede que sea la diferencia entre un, un buen tiempo a un NR single por ejemplo o sea, nos va a ahorrar muy poco tiempo, pero es muy fácil este truco. Y si lo saben, como ya dije, les puede quizás este, ahorrar una décima. Y es una décima. Eh, es bastante valiosa, en especial en categorías como 2x2, que son categorías muy pequeñas. O sea, no es lo mismo una décima en 2x2 que una décima en 7x7. Pero bueno, comencemos. Eh, todos conocemos este ULL, que la mayoría resolvemos. R2, U2, R, U2, R2 Entonces el día de hoy les voy a estar enseñando Pues a saber cuando nos va a tocar skip Y a predecir el AUF Y les voy, a hacer, les voy a enseñar una manera para evitar hacer el AUF Ahorita lo van a ver Primero que nada debemos de identificar Cómo sabemos si nos va a tocar un PLL skip Bueno, pues si tenemos dos barras eh, En la parte de arriba Y colores opuestos a los lados Pues este... Sabemos que va a ser skip, ¿no? Perfecto, este, se puede identificar con solo ver esto. O sea, no necesitamos ver los dos lados. Solo viendo aquí hay dos barras y aquí hay colores opuestos. Ya sé que va a haber skip. Entonces, este, habrán veces, por ejemplo, que tengamos eh, algo así. En este caso, la, la barra, pues no hay dos barras, ah, bueno, no hay dos barras aquí. Y aquí no son colores opuestos. Entonces aquí no, nos, no vamos a tener skip. Lo vamos a hacer y nos va a tocar un caso así. Pero bueno. Este, ahora. El, el algoritmo que todo el mundo hace. Pues es R2, U2, R, U2, R2. Es bastante corto. 1, 2, 3, 4, 5. Solo son 5 movimientos. Y pues habrán veces que no tengamos que hacer a UF. Como en este caso. Y habrán veces que tengamos que hacer un U2 al final. Eh, les voy a enseñar a evitar ese U2. ¿Cómo sabemos? Bueno, pues cuando, por ejemplo, aquí tenemos los dos colores contrarios. Cuando el color de atrás, bueno, el color de adelante. Cuando el color de adelante coincide con la barra de abajo, con nuestra capa de abajo. En este caso sí coincide el color de atrás. Pues no vamos a tener eh, que hacer U2 al final. Hacemos el algoritmo y no tenemos que hacer el u2. Pero si lo tenemos aquí atrás, en este caso coincide en los dos colores de abajo con el de atrás y hacemos el algoritmo. Si sí vamos a tener que hacer un u2 al final y ese u2 pues se hace bastante rápido, pero como ya dije, puede ser una décima, una décima y media. ¿Cómo evitar es hacer eso? Bueno, eh, cuando lo tengamos adelante, pues normal, hacemos el mismo algoritmo de siempre, que es r2 u2. Una R en medio, U2, R2. Y si lo tenemos atrás, solo vamos a cambiar un movimiento. Y eso va a hacer que no tengamos que hacer el AUF. El movimiento es R2, U2. Hasta eso todo es igual. Pero aquí en vez de hacer R, vamos a hacer R', U2, R2. Y como ven, no tenemos que hacer el, el AUF. De nuevo, lo tenemos atrás, R2, U2. Y aquí en vez de hacerlo para adelante, lo vamos a hacer para atrás. Les doy un consejo. Si está atrás. Hacemos para abajo, si está adelante hacemos para adelante, ok Entonces, en este caso estaba atrás, entonces bajamos, U2R2 y nos evita la U. Sé que podrá parecer tonto empezar a aplicar esto en sus solves, porque pues realmente solo es un 2 pero en serio, en serio, háganme caso cuando les digo que hace la diferencia. Eh, habrán veces que pues tengamos esto. Obviamente aquí no 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 vamos a tener, no vamos a poder evitar el U. Vamos a tener que hacer una U o una U prima al final. Pero de cualquier manera, con lo que ya sabemos, podemos pues, predecirlo. ¿no? Por ejemplo, ahorita yo sé que si hacemos el algoritmo normal y hacemos una U al final, ya, o sea, el, el U va a ser U. ¿Por qué? Porque al hacer esto, eh, juntamos ¿no? con, con los de atrás y vemos que es la capa de arriba. Entonces, haciendo el algoritmo normal y luego una U, este, se resuelve el cubo. Como podrán ver nos tocó la U, entonces nada más hacemos una U. Y ya es bastante sencillo. Eh, por favor, bueno, pues espero que practiquen esto en sus sols y que pues aprendan varios de estos trucos. Si quieren más de estos, pues díganmelo en los comentarios porque son, son cosas que nadie nos enseña, pero cosas que pues son bastante fáciles de hacer. No sé si alguien ya lo había hecho en algún tutorial, esto yo lo descubrí intuitivamente. Y pues también disculparme por no haber subido video. Eh, estuve aplicando para las universidades, entonces no tuve tiempo para grabar. Pero pues se vienen cosas buenas en el canal y pues gracias por ver, suscribirse, comentar y nos vemos en el siguiente video.